¡Hola, hola! Hoy es jueves y toca renovación de desafíos semanales. Y esta vez con una sorpresita agradable para, para variar un poco por parte de Bugisoft. Eh, han metido, bueno, de hecho. Bueno, qué carajo, vamos, vamos a empezar ya. No, no voy a decir nada. Directamente, vamos a empezar y lo vamos a ver, ¿vale? <laughs> bueno, pues venga, vamos con el, el primer desafío de la comunidad dentro fotillo. Ahí lo tenéis, sí señor. Podemos conseguir, de hecho literalmente ya lo podemos conseguir, porque este desafío... Eh, empezó en España a las 3 de la tarde y a las 5 y cuarto es decir, dos horas y cuarto después ya se podía reclamar <laughs> como se nota cuando Bugisón saca algo bueno, eh <laughs> si saca tatuaje, no pero como ha sacado un arma <laughs> bueno pues es un desafío de la comunidad y repito eh, ya lo podéis reclamar, es decir da igual si ya habéis hecho las bajas como si no aunque os ponga que ya está completado, vosotros hacéis bajas y lo podéis reclamar, ¿vale? O sea, no penséis que ya la habéis perdido porque no la, he, no la habéis perdido. Hasta que no haga una semana, no se pierde, ¿vale? Estáis a tiempo. A ver, desafío de la comunidad: Sol creciente. Eh, consigue bajas sin importar con qué arma ni qué, y ni en qué contexto para completar este desafío. Bueno, pues nada, dentro vídeo ya sabéis, es simplemente matar de cualquier manera, ya sea asesinando, ya sea con una arma, con el arco, con los puños, como sea, da igual. El caso es que tenéis que, que matar, que tenéis que conseguir una baja, sin importar cómo se haga, ¿vale? Eh, os van a dar... El arma que yo lo estaba reservando, yo ya la he reclamado y lo estaba reservando para verlo con vosotros Así que, esperaros, antes de nada os voy a dar un consejillo, vamos a ver el arma, vale, la guadaña Pero antes os voy a dar un consejillo para esto que os acabo de decir y de hecho para todos los desafíos que sea de, de hacer mucho, vale obviamente lo más lógico es ir a monasterio vale o sea eso impepinable ir a monasterio fuerte y tal y hay como siempre digo uno buenísimo que es aquí abajo en Sussex, aquí abajito del todo porche este me para mí que la fortaleza esta, aquí hay un millón de enemigos vale aquí hay muchísimos enemigos es el sitio perfecto para hacer estos desafíos ¿Vale? Y luego, como siempre os digo, por el caminito, si venís con el caballo, con el guiado automático, os encontraréis enemigos y podéis matar. Vale, una vez dicho eso, vamos a ver la, la guadaña que en mi grupo de Discord eh, ya lo, lo han estado viendo, la han estado subiendo, han subido fotillo y todo y todo, pero yo no quería no quería verla, ¿vale? Porque yo quería verla aquí con vosotros. Bueno, de hecho. Ya veis que tiene el icono este. El rombo azul. que indica que es nuevo y que en cuanto yo la vea va a desaparecer, ¿vale? Entonces, venga, vamos a verla. A ver. Eclipse. Vale, la forma de esta guadaña está inspirada directamente por la forma de un sol creciente. Cubierto por la parte de Bueno, vale. Tiene. no. no tiene malos números. No tiene malos números. Eh, visualmente está chula, me gusta. Visualmente me gusta. Vale, y ahora a ver la ventaja. A ver. Eh, ventaja, si falla un golpe crítico... Eh, vale. Aumenta tu probabilidad de crítico. La bonificación se reinicia al acertar un golpe crítico. Eh, vale, a ver. Bonificación 10, probabilidad de crítico por cada golpe. Probabilidad de crítico por cada golpe no crítico. Vale, a ver, no lo estoy entendiendo muy bien. Es decir, si fallas un golpe crítico, los golpes críticos no se pueden fallar. Porque o sea, son automáticos. Es decir, cuando tú das un golpe, la máquina decide si es crítico o no. A no ser que se refiera a los golpes que vacían la defensa. A no ser que se refiera a eso. Eh, no entiendo qué quiere decir si fallas un golpe crítico, la verdad. Entonces, si fallas un golpe crítico, te aumenta la probabilidad de crítico. Vale. Eh, habrá que probarla y habrá que ver eso porque no, no me ha quedado del todo claro. Pero bueno, visualmente sí me gusta, eso sí. Vale, venga. A ver. Vamos con el siguiente desafío de la comunidad. Dentro fotillo. Festival del hidromiel, gana juegos de bebidas. Vale, dentro vídeo nada. Esto ya sabéis, simplemente es jugar a los juegos de beber que hay en prácticamente en todas las ciudades. Vaya, de hecho, de hecho prácticamente en todas las ciudades hay un juego de beber. Simplemente es ganarlo. Eh, como siempre os recuerdo que en el canal tenéis un vídeo especial. Para no este desafío, eh, por si acaso os cuesta conseguir los desafíos de beber, que yo ahí os doy consejos. Porque claro, yo os doy consejos, pero es que el resto depende de vosotros, ¿vale? Aquí no hay ningún truco ni ningún atajo. El ojo de beber es la coordinación que tengáis vosotros vista a mano. Vale, o sea, ahí ya no hay más tu tía, ¿vale? <laughs> Venga, vamos a pasar al siguiente, dentro fotillo. Haz de los dados, gana partidas de dados. Vale, dentro vídeo, a ver, esto igual esto es muy sencillo, es simplemente ganar partidas de, de dados. Os voy a decir dos cosas. Primero, que en el canal tengo un vídeo igual que el de beber, pero con partidas de dados, ¿vale? Eh, ahí si sí os puedo ayudar más. Yo en ese vídeo sí os puedo ayudar más, porque os doy más consejos y tal para, para ganar. Eso sí, no quita que es un juego tanto de suerte como de habilidad. Es decir, que vosotros decidís los dados que sacáis y toda la leche. Vamos. Bueno, sí, que carajo, los dados que elegís sacar, lo he dicho bien. ¿Sabe? Ah, Entonces, eso. Y luego, la segunda cosa es que mañana, suerte. mañana, mañana quiero subir un vídeo ya especial para este tema. O sea, dedicado a este tema. De hecho, a este desafío que os va a venir al pelo. A todos aquellos. Que no se os dé bien eh, los juegos estos de dados. Mañana voy a subir un vídeo que os va a venir muy, muy, muy bien, ¿vale? O sea, os va a venir al pelo. No os lo perdáis mañana, ¿vale? No os lo perdáis porque os va a venir al pelo. Venga, vamos con el siguiente desafío. Eh, dentro fotillo, aliento a hidromiel. Gana juegos de bebida. Bueno, nada. Eso no hace falta decir nada más. ¿eh? El, el ganar juegos de, de beber, que ya lo hemos dicho, como parte de desafío de, de la comodidad. O sea que eso no tiene más. Venga, vamos con el siguiente. A ver, dentro fotillo... Ahí. Golpe de sombra. Consigue bajas con un arco depredador. Vale, dentro vídeo. Bueno, pues nada. Esto simplemente es... Eh, equiparte un arco depredador. Ya sabéis, los que tienen la mirilla esa como de rifle y los que son para larga distancia, vaya. Y conseguir bajas con él, es decir, matar enemigos con él, matáis enemigos y ala, ahí ya está. Tan sencillo como eso, no tiene más, ¿vale? No tiene más, simplemente es matar enemigos. Con el arco depredador, repito, con un arco depredador, el de la medilla, el de las grandes distancias, ¿eh? Si os ponéis otro arco, no os va a contar. Aseguraos de que es depredador. Y por cierto, también valen enem mmm, enemigos animales. Es decir, si un jabalí, un lobo, un lince os ataca. Y conseguís atinarle con la flecha, con el arco, porque claro, eso es para largas distancias. Eh, también os cuenta, ¿vale? Para este desafío. Venga, siguiente desafío. Dentro fotillo disparo de la plaga Consigue bajas con flechas envenenadas Pues nada, esto igual eh, Esto lo podéis hacer con cualquier arco, ¿vale? No hace falta que sea depredador Hombre, si lo hacéis con un arco depredador y con flechas envenenadas a la vez, imagino que os contará el doble, ¿vale? O sea, os contará el doble Y lo que tenéis que hacer es eso Con la aptitud de... Envenenar las flechas. Eh, os la equipáis porque os va a ser muy necesario. Y nada, disparáis a, a enemigos. Mm, me parece que con matarlos ya es suficiente. Vale, eso sí, creo que tiene que ser con las flechas envenenadas. No vale que lo matéis con el veneno, me parece. Vale, tiene que ser con las flechas envenenadas. Vale, eh, y nada. Nada, ya está. Yo, por mi parte, es todo. Me parece que por ahí, si es que no se me han ido muy lejos, he visto unos enemigos. Pero vamos, que ya no, ya, ya se habrán ido. Uy, fle ah, no, creía que eran flechitas. <laughs> Nada, que yo me quedo aquí porque no veo los enemigos. Ahora iré a por ellos para el desafío de. Del arco, nada, yo me quedo aquí. Sed buenos, sed muy buenos y educados con los demás. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, chaito, adiosito, hasta luego.